Pues una pregunta, ¿cuántos de nosotros sabemos leer un poco? Pues claro, en el siglo XXI sabemos algo de eso, pero hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, muy pocas personas leyeron como nosotros hoy en día. Es por eso que es tan interesante ver cómo es que tenemos dos escrituras hoy en que las personas están leyendo. En la primera lectura de hoy tenemos la historia del sacerdote Esdras. Y él, 500 años antes de Jesús, que quiere decir hace 2500 años, él era una de las muy pocas personas que sabían leer. Y él entonces en la lectura de hoy está leyendo a la gente del libro de la palabra de Dios. Y ellos, al escuchar la palabra de Dios, ¿cómo reaccionaron? Ellos con tristeza, porque ellos estaban entendiendo todo lo que ellos deben o deberían de hacer y cómo es que ellos estaban faltando en su relación con Dios y con los demás. En el Evangelio de hoy, Jesús también tiene un libro, un volumen, dice el Evangelio, y él también está leyendo a la gente. Qué interesante, esta vez él les dice que como Isaías escribió de un Mesías, de una persona que iba a liberar a los pobres, que iba a ayudar a los más necesitados, que él, Cristo, era tal Mesías. Después es que dice que la palabra que ellos escucharon se fue cumplido en ese día. Hermanas, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿cómo es que nosotros también vamos con las enseñanzas del Señor? Todos los domingos tenemos la proclamación de la palabra, como en la primera lectura de hoy y como en el Evangelio de hoy, pero ¿vamos realmente viviendo una vida diferente? ¿Realmente somos el cuerpo de Cristo, como San Pablo lo dice en la segunda lectura de hoy? En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos dice que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cada persona es una parte del cuerpo de Cristo. Todos formamos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, tanto como el cuerpo tiene muchos miembros. Dedos de pie, brazos, piernas, etc. Todos nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, un símbolo de la unidad. En estos días, cuando la pandemia aumenta en Austin, ya no voy al gimnasio como antes. Y tengo que encontrar otras formas más seguras de ejercer, de tener algo de ejercicio. Así que en estos días me encuentro corriendo un poco más afuera, en el lago. Y en estos días, como no he corrido hace mucho tiempo, me duelen entonces las rodillas un poco y me duelen los pies un poco. La pregunta que tengo es si nosotros tenemos cuenta, si nos damos cuenta de la manera que nosotros vamos afectando las partes del cuerpo de Cristo, tanto como las partes de nuestro cuerpo. ¿Me explico? Algunas veces decimos y hacemos cosas que afectan otras partes del cuerpo de Cristo. Hermanas, hermanos, en las escrituras tenemos la imagen en el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, de cómo es que todos los que van al cielo están escritos en el libro de la vida. Los salvados, los que van al cielo, sus nombres están en el libro de la vida. Está ahí también escrito tu nombre. ¿Cómo vas tú en tu vida diaria tratando a las demás partes del cuerpo de Cristo? Que así vamos a
compartir con todos los demás el reino celestial.